hoy es el último día, en realidad hasta el 31 de diciembre, pero bueno, el último día hábil del mes, digamos, es hoy para nosotros, mañana es feriado, así que las mamás tienen para llegarse hoy. Estamos con operativo en la Plaza de la Alameda, presentando las libretas y también acá en la UDAI recibiendo la carga de libreta, como lo mismo que en todas las oficinas de ANSES del interior de la provincia. ¿Qué significa? Cuando presenta las libretas a la mamá van a poder cobrar ese 20% de ahorro que se va reteniendo todo mensualmente, entonces lo percibe. Lógicamente la presentación de libretas, y cariñosamente como la llamamos, porque es el formulario en donde el niño presenta si va a la escuela, la firma de las autoridades escolares, lógicamente que concurrió al establecimiento durante el año, y la parte de salud que hizo los controles médicos correspondientes. Recordemos que esto está desde el mes de marzo al 31 de diciembre, o sea, las mamás lo podían haber presentado en cualquier momento, por eso nosotros siempre recomendamos que lo empiecen a presentar desde marzo, cosa que ya cuando llegue diciembre no tienen que estar tan apuradas de poder hacerlo, porque en definitiva lo que se paga no es ahora el año 2022, sino es el año 2021, el año pasado. Así que bueno, estamos ahí realizando operativos y tratando de poder recibirlo todas las libretas. Recordamos a la gente que los formularios se pueden obtener a través de las páginas también. Se pueden obtener los formularios a través de la página, exactamente, o si no, se llegan por acá y lo hacen. Lo que sí, las mamás que ya no hayan retirado los formularios, ya las escuelas están cerradas, o sea que ya es medio complicado, si está en edad escolar, ya es medio complicado de que lo puedan hacer completar. Doctor, han sido unos meses bastante movidos para las oficinas con la cuestión del refuerzo alimentario y demás trámites que se realizan aquí. Así es, la verdad que un año en donde, por ejemplo, esto de la presentación de libretas era algo que era con turnos antes. Bueno, se decidió que sea sin turno. En nuestra provincia nosotros tenemos 24.000 asignaciones universales, casi 25.000, lo cual significa que entre 40 y 45.000 libretas se presentan. Entonces los beneficiarios son muchos, el refuerzo, que tuvimos dos durante el año, la presentación de libreta, digo que se hizo espontáneo, sin turno, son todos trámites que se fueron sumando sin turno y que la verdad que fueron haciendo de que las oficinas por ahí se vean colapsadas en algún momento, pero que nos ayudó mucho poder abrir oficinas en el interior de la provincia. Porque si bien hoy tenemos el último día de presentación de libreta, y si bien tenemos mucha gente, no es algo que sea como era antes, que teníamos totalmente las veredas llenas, que explotaban, y esto se debe a que tenemos oficinas en el interior de la provincia que se fueron abriendo. El año pasado lo hicimos en Valle Viejo, este año hicimos Tinogasta, Andalgalá, y el día martes abrimos Saugil, o sea, terminamos el año realizando la apertura de una nueva oficina, lo cual significa que hemos más que duplicado las oficinas. Cuando nos hicimos cargo de la gestión, teníamos 3 oficinas en toda la provincia, ahora tenemos 7, y la idea es terminar el próximo año por lo menos con 9 oficinas, o sea, triplicar las oficinas que teníamos, ojalá que pueda ser así. ¿Esto qué permite? De que todas estas cuestiones, como los refuerzos o los IFE, como los llamaban, que las libretas tengan que ser presentadas sin turno y los otros demás beneficios, lo podamos ir realizando sin que la gente tenga que esperar tanto o que tenga que viajar del interior de la provincia hacia la ciudad capital. Por último, doctor, ¿cómo va a ser la atención ahora en el mes de enero? En el mes de enero es normal, lo mismo en febrero. El horario de atención es de 7:30 de la mañana a 14 horas, así que lo normal, con turnos, seguimos de la misma manera, nosotros no cortamos ni enero ni febrero.